La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué lindo encontrarnos una vez más aquí frente a cada uno de ustedes a través de este medio. Estamos en una nueva serie que estamos trabajando juntos, que está basada en el libro de Efesios. Y en esta semana, en estos días, estamos hablando la parte de Efesios 6, que tiene que ver con la armadura espiritual. Que tiene que ver cuando dice el texto, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Queridos hermanos, esta serie, esta pequeña serie, tiene que ver con la armadura espiritual. Y la primera cosa que queremos decir es que es una armadura espiritual que el Señor nos da, nos provee, nuestro Dios nos provee para que podamos nosotros resistir el tiempo difícil, pero también estar listos para cada cosa que vamos a estar viviendo. El apóstol Pablo nos advierte que en este texto que el cristiano vive en una continua lucha. Es interesante que a veces nosotros como cristianos pensamos que una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, vivimos una vida cómoda, tranquila, pensando que Él nos soluciona cada uno de los problemas. El apóstol está diciendo aquí que el problema es grave, que frente a la vida hay una lucha espiritual continua. Fíjense lo que dice un escritor hablando con respecto de este texto a sus hijos. Dice: queridos hijos, hay una guerra allí afuera. Se está peleando en el territorio de tu corazón. El motivo es el control de tu corazón. Cada situación que enfrentas hoy es un ataque en la guerra. Ten cuidado. Sé consciente de esta batalla. No olvides que hay un enemigo astuto quien está afuera para engañar, para dividir y destruir. Cuando salgas afuera sabiendo que debes ganar esta lucha, no debes relajarte, no debes aflojar, no debes olvidarte de esto. Estás en una batalla espiritual. Así que la Biblia nos dice que la batalla espiritual estamos viviendo desde el primer momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Hay una lucha, hay un enemigo que quiere dañarnos y hay un Señor que nos equipa, nos prepara para poder enfrentar la vida con la vida diaria. Mis hermanos, hoy vamos a hablar nada más de los dos primeros partes de esta armadura del Señor. Primero dice, ponte el cinturón de la verdad.
¿sí? Ciñe vuestros lomos con el cinturón de la verdad. En otras palabras, prepara tu mente para las cosas de Dios, ¿sí? Una persona cuando en la antigüedad, cuando se preparaba para viajar, debía ceñirse, es decir, ponerse el cinturón, fajarse, como dicen algunos países, para poder estar cómodo y viajar cómodo, poder tener la ropa bien puesta, llevar las cosas que necesitaba llevar para el viaje, para que los bultos que debía llevar o las cosas que debía llevar sean lo suficientemente cómodos para poder llevarlos. El soldado romano, que es la imagen que tiene Pablo. Recordemos, Pablo está escribiendo cuando él está preso, es parte de las cartas de la prisión. Él está preso y él está mirando al soldado romano que lo está cuidando y está comparando a este soldado diciendo, así es la vida del cristiano. Y así como el soldado está equipado, así debe estar equipado el Hijo de Dios, el soldado de Cristo. Y empieza a describir y mira el cinturón de la verdad. ¿Para qué uno debe estar bien ceñido, bien puesto el cinturón? Para poder estar en movimiento rápido, movimiento atento, estar dedicado, ¿sí? Una de las características entonces es el cinturón de la verdad. Imagínese alguien luchando sin cinturón, que los pantalones o se le estén cayendo sin poder sostenerse, o tener que sostenerse con una mano un lado del cuerpo para poder seguir luchando, para poder estar ágil. No, le dice, bueno, ciñan sus lomos, ciñan, pónganse el cinturón allí donde va la espada, allí donde se fija la coraza, allí donde usted se siente seguro y firme para avanzar. Mis hermanos, la verdad, ¿sí?, es lo que nos va a mantener seguros en Cristo, nos va a mantener unidos a Cristo y hace que las demás piezas, la verdad, hace que las demás piezas funcionen de manera eficiente. Fíjense lo que dice el texto. Señor, enséñame tu camino para que yo camine en tu verdad, dice el Salmo 86. Adopta una regla para tu vida. Vive la verdad, habla la verdad. Si no es verdad, no cuenten conmigo. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Está en la verdad. La palabra dice que Él es la verdad, ¿sí? Está en Él, en el Señor. Vive la verdad. Sé veraz, sé íntegro, ¿sí? Cuando pienses de otro, piensa bien. Cuando tú hables, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y recuerda que la verdad nos hace libres. Entonces, la primera parte de esta armadura es ese cinturón de la verdad que ciñe, que nos ajusta, que nos acomoda, que nos prepara para la lucha. En segundo lugar, habla de la coraza de justicia. Entonces, ¿cuál es la coraza de justicia? El soldado romano usaba una coraza que cubría el frente, el pecho y la espalda, casi siempre. ¿Y por qué era esto? Porque cubría dos partes o las partes más importantes del cuerpo, aquellas partes donde podían morirse, donde podían ser atravesados y morir, su corazón, sus entrañas. Entonces Pablo hace esta comparación y llama coraza de justicia, eso que cubre el corazón, que cubre las partes vitales del cuerpo que el soldado usaba, Pablo lo llama la coraza de justicia. Es interesante que lo compara por eso. ¿Por qué habla de una coraza? Porque debemos aprender a cuidar nuestro corazón. Es tan importante que podamos cuidar nuestro corazón, ¿sí? Entonces, la coraza es aquella parte de la armadura que cubre el corazón, que cubre las entrañas, cubre los sentimientos, que cubre cada parte especial, vital para la vida. Entonces, la coraza de justicia. Pero ahora, ¿cuál es la coraza de justicia entonces? Miren, hay dos corazas que nosotros usamos los seres humanos. O dos corazas de justicia. Una es la justicia propia, donde nosotros nos justificamos a nosotros mismos, ¿sí? Decimos, yo no soy malo, no hago mal a nadie, no lastimo a nadie, no miento, no robo. Soy una buena persona, es más, voy a la iglesia de vez en cuando.
El texto dice la historia del fariseo y del publicano, ¿sí? En Lucas. Dice que el fariseo se ponía de pie y oraba consigo mismo, ¿sí? Hacia adentro y fuerte. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí al lado mío. Te doy gracias porque soy tan bueno. Mientras el publicano decía, oh Señor, ten piedad de mí. Mis hermanos, el ser humano tiende a justificarse a sí mismo. Tendemos, usted y yo, a justificarnos a nosotros mismos. El gran error del fariseo es que él se creía justo por ser bueno, por las buenas cosas que hacía. Pensar que había nacido una familia que amaba a Dios, una familia que de tradición amaba a Dios, que hacía cosas buenas, que no hacía cosas malas. Entonces él se consideraba que era una buena persona. Ese es el error que nosotros podemos caer. Usted y yo podemos caer. Al igual que el fariseo, podemos pensar que somos salvos porque somos buenos, somos justos, misericordiosos, hacemos cosas buenas. Yo no soy como aquella persona, no le hago mal a nadie, no he robado, no he matado, no soy drogadicto, no soy ladrón, no soy homosexual. Pienso que puedo ir al cielo porque soy una buena persona. Entonces, ya vimos cuál es la coraza de justicia, ya vimos por qué Pablo llama coraza, por qué es una coraza, qué es lo que cubre, cubre nuestro corazón. Pero vimos que a veces nosotros nos recubrimos de nuestro propio corazón con nuestra propia justicia. Yo estaba pensando y compartía, mi mente vagaba, ¿no? Una lucha así de espada a espada, cuerpo a cuerpo, entre dos soldados. Y uno se está siendo vencido, el soldado está siendo vencido, y el soldado está en el piso, y cuando está allí con la espada, el enemigo a clavarle la espada en el pecho, allí, cuando está por hincar el arma en el pecho, hace, en lugar de penetrar la coraza, la espada hace clac, hace un ruido a hierro quebrándose porque la espada se quiebra o la espada se desvía porque la coraza impide que el arma penetre y dañe el corazón, que dañe las partes vitales del cuerpo y lo mate. Y ese soldado allí en el piso se da cuenta que está vivo y se da cuenta que tiene una nueva oportunidad y se levanta a luchar. Tal vez la coraza está mayugada, está golpeada, pero está entera y se levanta y sigue luchando y sigue viviendo y sigue sobrellevando la vida luchando día a día. ¿Por qué? Porque la coraza de justicia es la justicia de Cristo, esa justicia que Cristo nos ha dado. Que nos vistamos de nuevo hombre, el cual en semejanza a Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad. Antes eran tinieblas, pero ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Tú puedes vivir una vida justa porque Cristo te ha hecho justo. No porque hagas algún esfuerzo, sino por los méritos y la justicia de Cristo. La respuesta es por medio de la justicia de Cristo. ¿Cómo podemos ser salvos? Por medio de la justicia de Cristo, porque Cristo murió por nosotros, el justo murió por los injustos, el Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros, y eso a nosotros nos hace justos, y esa es la coraza que impide que la espada, que el ataque de Satanás penetre y nos hiera y nos mate. Va a querer lastimarnos, va a querer mentirnos, va a querer dañarnos, pero la justicia de Cristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz ha hecho que nosotros seamos justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Ahora la pregunta que usted me haría es, o nos haríamos, es ¿cuándo me he visto? ¿Cuándo me pongo esa coraza? En el momento en que te arrepientes tus pecados y haces a Cristo tu Señor y tu Salvador, eres vestido con la coraza de justicia, no con tu propia coraza, sino con la coraza de Cristo. ¿Y cuál es el beneficio que tienes de vestir esta coraza de Cristo? En el marco de la guerra espiritual,
puedes ver que al estar vestido con la coraza, ni Satanás ni su ejército podrá dañarte. Estamos en una guerra. Satanás vino a destruir tu familia, tus finanzas, tu salud, tus hijos, tu matrimonio. La única finalidad es que blasfemes a Dios, te alejes de Dios, destruir a Dios. Pero la palabra dice que si estás en Cristo, nada te tocará, no te tocará. Cuando estemos bajo el ataque del enemigo, nos sentimos a veces indignos. Trata de mentirnos, trata de derrotarnos. Pero tú y yo somos justos en Cristo. Con la coraza de justicia podemos enfrentar cada lucha. Por eso dice, estad firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es que usted y yo vivamos una vida de santidad. Una vida que no practica el pecado. Escuche bien, que no practica el pecado. No dice que no peca. Porque la Biblia dice que usted y yo somos pecadores. Pero que no practica el pecado es aquel que no hace del pecado su estilo de vida. Aquel que cuando peca se da cuenta y se arrepiente y busca a Dios y pide perdón. La persona que practica el pecado es la persona que está lejos de Dios. Pecadores como tú y como yo, que nos arrepentimos, acercamos de Dios y nos vestimos de santidad, somos aquellos que estamos con el Señor. Bien, quiero terminar dándote tres últimos puntos. La coraza de justicia nos protege de tres cosas. Reafirmamos nuestra sujeción a Cristo. Estamos afirmando que si yo me he visto esta coraza, estoy sujeto a Cristo. Dos, recuerdo que no se trata de mí. Se trata de la justicia de Cristo. Somos salvos por gracia, por los méritos de Cristo y no por obras nuestras, nada que hagamos. Y confesar nuestros pecados cada vez que los cometemos y vivir una vida delante de Dios pura y sin manchas. Queridos hermanos, espero que así como a mí me ha llamado la atención y me hace reflexionar el libro de Efesios, en que debo vestirme toda la armadura que el Señor me ha dado, ceñir nuestros lomos, ceñir, ponerme el cinturón de la verdad, saber que la verdad me hace libre, saber que la verdad, que el sí, mi sí debe ser sí y mi no debe ser no, saber que debo vivir en la verdad y saber que debo confiar que Cristo murió por mí y en su justicia yo soy justificado y no permitir que Satanás dañe mi corazón ni mis sentimientos. Afirmar estas partes de la armadura de Dios. Mis hermanos, estamos estudiando el libro de Efesios en este periodo, la armadura de Dios. Que Dios nos bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, para servirles y para poder estar juntos. Dios los guarde y tenga una excelente semana. Los amo en el amor del Señor. Hasta pronto. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.